no sé si primer ensayo. No, el primer ensayo. Ya practicó el fin de semana. Bueno, vamos a conversar entonces con Sofi, quien está en compañía con Luma López. ¿Cómo estás, Sofi? Bienvenida. Hola, ¿cómo están? Hoy les confirmo que sí, efectivamente hoy es el primer ensayo de Luma. Fueron ustedes el viernes, sí, hoy es. Okay. Hoy arrancó con sus ensayos, creo, porque le veo, no te veo deportivamente vestido. Luma está con un jean, una camisa negra. ¿Vos viniste a ensayar o qué onda? Bueno, primero un saludo a todos los muchachos ahí en el estudio. No, quería ver cómo era el primer día, qué... Una remerita, un jogging, un short de fútbol. Ya sé, pero vine más para hacer la entrevista que para otra cosa. Fue a un reconocimiento de campo. Estoy haciendo los pasos básicos, ¿verdad? Como cualquier principiante que quiera hacer, bueno, bailamos, ¿verdad? Pero nos bailamos con una rigurosidad técnica, con una rigurosidad artística. Y entonces me enseñaron unos cuantos... tips, como se dice. Más teórico, entonces. Buen día, Luma. Te saluda Fátima. Sí, ¿cómo estás? Bien, bien, súper bien. Ya la vez pasada tuve la oportunidad de saludarte ahí afuera en el canal. Gracias. Y estás con toda la onda. Gracias. Ahora yo te digo, creo que toda esa energía que llevabas de repente al Caracol en aquella época tenés que traerlo ahora. ¿Qué tal te sentís con tu equipo de trabajo? ¿Qué tal el trabajo ya este primer día? Eso es lo que estaba diciendo Fátima. Es como cuando uno entra, por ejemplo, a practicar un deporte. Primero hay que aprender los fundamentos. Yo sé que en el baile hay muchos fundamentos, como el pasito aquí, el pasito más allá. Que yo sabía, me gusta mucho el baile, me gusta ver el baile. He bailado, pero no a un nivel profesional, ¿verdad? O tratar de sacar algún acordeo. Me estoy metiendo en algo que realmente... va a necesitar de mucho trabajo, de mucha práctica, disciplina. Me va a venir muy bien esta parte del año para mí, para mi salud también. Ojalá todo salga bien. Entonces hoy estamos aprendiendo un poco los pasitos, ¿verdad? Esas pequeñas técnicas para dar la vueltita y cosas así básicas y mucho estiramiento. Y el profe está realmente... Luma. Muy metido también con el ritmo que nos tocó, que vamos a bailar. Yo no soy reggaetonero, yo soy rock and rollero, todo el mundo sabe. Y bueno, pero igual, yo amo la música en todas sus expresiones. Claro. Pero el reggaetón ahora recién lo estoy conociendo con sus pasos, con todas sus cosas que tiene para poder bailar. Luis María. Decentemente, ¿verdad? Luis María. Bueno, ya nos estás adelantando cuál va a ser el primer ritmo. De hecho, ese paso, porque era medio secreto todavía. Pero bueno, lo cierto es que lo que quería saber también es cómo te estás llevando con Maca. ¿Qué podés contarnos de Maca Ávalo en este primer acercamiento? Espectacular. Tiene una chispa. Una diosa. Realmente es divina. Sí, estoy en buenas manos, porque por lo menos yo digo que esto es un equipo, ¿verdad? Si yo fallo un poquito, yo creo que ella me puede salvar en grandes partes de la coreografía, ¿verdad? Pero voy a hacer mi esfuerzo, muchachos, y estoy dispuesto, como le dije, a todas las críticas. Total, lo importante es venir a divertirse, venir a mostrar un poco de ganas de expresarse. No importa la edad ni nada, yo me considero todavía... muy joven en espíritu, como un péndex. Y bueno, entonces eso es lo más importante, ¿verdad? Venir a pasar, have a good time, como dicen. Y vamos, pasar y tener un buen momento. Y vamos a verte con ropitas transparentes, porque las camisillas para los para algunos transparentes. Ritmos... Entonces, con poca ropa. Con poca ropa. Claro. Como Sérica, me pagan el triple y salgo así, sin problema. Hay que ponerle a mí me encanta la televisión, me encanta todo este ambiente, ¿verdad? Y bueno, siempre estuve detrás de cámara, frente a cámara en deporte, pero no me sorprende nada lo que me puedan preguntar, lo que me puedan proponer. Esto antes que nada es entretenimiento para la familia, pasarla bien, ¿verdad?
Bueno, en este momento ahora yo soy the Joker. Sí, I am the Joker, soy el bufón ahora del momento, ¿no? Vos sabés que, Luis, justo sobre ese tema quería preguntarte, no sé si te pasaste a leer los comentarios por redes sociales, igual nosotros recomendamos que no lo hagas, pero ¿crees que la gente viene y se mete con el tema de la edad, de que supuestamente no tenés edad, ya va para estar en un show televisivo? No, sí, pero uno ya sabe dónde se mete, mi querido. Yo veía perfectamente bien, conozco todo el formato del show, ¿verdad? Pero ¿qué le vamos a hacer, verdad? Hay gente que nomás ve así, en redes sociales, de mis redes sociales, que me siguen muchísimo, prácticamente tengo el 95% de aliento y meterle Luma y vamos a divertirnos y así, ¿verdad? Y ya estamos preparando el club de fans. ¡A la pucha! O sea, todo este burumbu. Bien, la Marilina y su nombre. Un programa del estilo Baila Conmigo, ¿no? Aprovechando. Ese es el estilo del programa. Aprovechando estos detalles que nos estás contando de que próximamente ya vas a tener club de fans y todo. Ya tiene. Ya tenés. Por favor. O sea, que estaba recordando la semana pasada un episodio bastante comentado en 2017. No sé si estás al tanto, así que voy a pasar a comentarte así rápidamente. En la gran final. ¿Que yo soy protagonista? Del 2017, en la gran final del 2017, vimos por ejemplo a Mario Abdo Benítez, nada más y nada menos, grabando un video para que la gente vote por la finalista, en este caso Mari Figueredo. Entonces, yo pregunto, ¿le vas a pedir a tu hermano el video? Cada uno tiene acá la libertad de expresión, yo espero que si tiene tiempo en sus funciones, ¿verdad?, pueda entretenerse también conmigo. Pero yo no pido nada, yo quiero lucir por mi capacidad propia, ¿verdad? Porque estoy acá gracias a mi trabajo que hice también en televisión durante muchos años y sobre todo haber sido partícipe de la cobertura de los 4 Grand Slams de tenis por primera vez en la historia de la televisión paraguaya. Irse hasta Australia, París, Londres y Nueva York. Creo que ya me puso a mí en un muy buen nivel. Por supuesto, Luma, por eso estás convocado. He hecho ese tipo de coberturas de altísimo nivel cuando el Paraguay está siendo representado por sus deportistas. Sabemos. Entonces, por ese lado yo creo que es lo que me vino el ofrecimiento y también, bueno, un poco de sal y pimienta el hecho de que mi hermano sea presidente, pero en eso no podemos tocar ni ahondar mucho en el tema por contrato. O sea, es que... Tranquilo, yo le deseo todo lo mejor a mi hermano en este momento y en todos los momentos. Claro. Espero que él lo desee a mí, ¿verdad? Pero hasta ahí nomás con ese tema. No te preocupes, Luma. Pero hasta ahí nomás. La tenemos clarísima. Un contrato que dice que no podemos. La tenemos clarísima, Luma. Solamente en este tema, ¿ok? Yo creo que tengo otras facetas que mostrar. Por supuesto, Luma. Aguantamos un ratito, Luma. Aguantamos un rato que te quiero preguntar algo, Fátima. ¿Por qué no? No me escucha, parece. En realidad ya no es una pregunta. Simplemente queremos agradecerte por el enlace, Luma. Te dejamos para que sigas trabajando, ensayando, conociendo un poco más a tu equipo y te deseamos el mayor de los éxitos. Claro, claro. No, y las redes sociales, no son las redes sociales últimamente. Hay que saber lidiar con ellas. Yo he leído muy buenos comentarios en las redes, en los sites, en los sitios del resumen, eso. Pero en mi página personal realmente es abrumador el aliento que me están dando. Claro, fuerza, Luma. Y la cantidad de gente que está queriendo ser mi amigo en Facebook. Esto se venía con una exposición así tan grande mediática. Buenísimo. Que voy a tener. Buenísimo. Ya la tuve y ahora lo voy a tener de otro... A otro nivel. A otro nivel. En otro estilo, que es el show business realmente. Gracias, Luma. Te dejamos continuar con el ensayo. Sofi, te agradecemos por el enlace. Fuerza.